Muy bien, muchas gracias, gracias, José, muy generosas tus palabras. Lo único que tenemos que hacer en el periodismo es, como bien sabes, es la verdad, la objetividad, y a veces eso conlleva una serie de sacrificios, pero ese es pues los gajes del oficio. Y me alegra mucho que sigas considerándome todavía una persona importante en tu carrera periodística. Igualmente también son mis palabras en retorno, mi estimado José Villaseca, deseándote siempre éxitos en tu programa. Todos sabemos aquí en Lima que estás muy posicionado y son muchos años que ya llevas en el periodismo político, estás en la radio, pegado a la radio. Yo creo que tu carrera va a seguir siendo de lo mejor, porque sabemos cuál es tu espíritu, cuáles tus metas, y bueno, nosotros desde acá también rogando porque tus éxitos sigan creciendo, José. Muchas gracias por ese gesto tuyo, nuevamente. Efectivamente, El Polémico es una revista importante. Aquí en Lima hemos revisado varios números, me has permitido hacerlo, y siempre te he felicitado por la capacidad creativa y la precisión informativa, que es dos pilares básicos, y la opinión también, que es importante, la apertura, el abanico democrático. Y bueno, Jaime del Castillo no tiene muchos secretos, en las redes sociales está casi todo el desarrollo de mi vida profesional y periodística, pero vale anotar pues que, bueno, soy abogado sanmarquino, especializado en ciencias políticas, tengo un posgrado internacional otorgado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina, y bueno, he dictado muchísimos años ciencia política, derecho constitucional, sociología, y también tengo maestría culminada en ciencia política en la escuela de posgrado acá en Lima, y bueno, y el periodismo político, que es lo que nos apasiona. Ya tenemos pues casi más de una década, ¿no?, el periodismo político, y en internet podrán encontrar pues casi 3.150 videos. Creo que soy el único periodista político del Perú que tiene esa cantidad de videos estrictamente de análisis y comentario político, y quien pueda ver los videos del programa Yo Se Opino, donde has participado muchísimas veces con gran eficiencia y profesionalismo, por cierto, José Villaseca, siempre agradecido por ello, ustedes podrán encontrar la historia de la vida política peruana de los últimos 10 años, y creo que en Sudamérica también somos poquísimos los que tenemos esa cantidad de videos trabajados. Y bueno, es un equipo que trabajamos, como bien conoce Villaseca, un equipo de fotógrafos, de camarógrafos, de editores, de redactores, y José Villaseca, cada vez que nos premia con su presencia en Lima, pues trabaja full time con nosotros, y siempre contentos, ¿no? Y nos entristece cuando se va, pero nos alegra también a la vez, porque sabemos que va a hacer una gran labor, porque a él le encantan los micrófonos, te apasionan también los micrófonos, como este modesto servidor, mi estimado José Villaseca. Muy bien, José, primero nuevamente un fuerte abrazo virtual para todos tus radioyentes ahí en esa linda tierra de Paita, una de las provincias más emblemáticas del Perú, no solamente por su puerto, sino por todo un historial importantísimo. Y usted sabe que la región Piura es una de las regiones ícono del Perú, porque ahí precisamente nació el héroe nacional máximo, el héroe del milenio, don Miguel Grau. Para mí es un honor dirigirme a todos sus radioyentes. Sobre lo que me preguntas, mi estimado José Villaseca, ahora nos damos cuenta aquí en Lima, y creo que en el Perú, que la señora Susana Villarán había sido y es una estafa política absoluta. Había engañado a muchos, haciéndose pasar por una izquierdista a favor del pueblo, que tenía ideas progresistas y que podía ser una política, digamos, de aspiraciones altas, inclusive a nivel presidencial, y que podía hacer grandes obras y transformaciones en Lima. Nada de eso, mi estimado José Villaseca. Todo es puro bluff, todo es puro manejo mediático. La señora Susana Villarán, como ustedes saben, posee una de las familias más oligárquicas y más empingorotadas de Lima,
está vinculada a ella con toda la rancia oligarquía peruana que nos viene explotando hace muchísimas décadas. Esto se ha comprobado con el ataque brutal contra modestos comerciantes del mercado mayorista de La Parada. Lo que han hecho al expulsar a estos hermanos trabajadores de comerciantes de La Parada es un abuso. Prácticamente les han chancado los tomates, les han pateado las lechugas y las coles y las yucas las han violentado de la peor manera. Han dejado en el abandono absoluto a más de 3.000 estibadores. En este momento, hoy creo que ustedes han visto las noticias, 500 estibadores se han parado al frente de la Municipalidad de Lima Metropolitana con sus carretillas exigiendo que por favor les permitan trabajar. Oiga, esto es doloroso. De ahí en La Parada, muchas mujeres están llorando, son como 1.000 trabajadoras que están llorando y rogándole que a la señora alcaldesa les permita trabajar. Y el mercado mayorista de Santa Anita no está funcionando, mi estimado José Villaseca y estimado radio oyente. Lo cierran como si un mercado, ustedes saben que un mercado mayorista no puede cerrar, tiene que trabajar 25 horas al día. Sin embargo, lo cierran y obligan a los comerciantes a hacer sus labores en horas que comercialmente no les son favorables. O sea, un fracaso absoluto. De otro lado, después de la aprobación de la revocatoria, ustedes se han enterado, estimados radioyentes y mi estimado José Villaseca, que recién nos informa la prensa grande, disculpen la palabra demasiado gruesa, pero esa prensa grande basura que nos embrutece y nos idiotiza día a día, nos inocula droga mediática para no enterarnos de la realidad nacional, resulta que la prensa recién se entera que hay dos regidores corruptos con Susana Villarán y militantes de Fuerza Social, que es el señor Luis Valer y el otro regidor Cayo Tito, que habían hecho empresas, ¿no es cierto?, con sus familiares y que habían pedido dinero, o sea, han estafado a gente con el cuentazo de que iban a traerles ómnibus a gas de última generación y nuevecitos, y hasta ahora nada de nada. No solamente eso, también se ha difundido la noticia donde el señor Hugo García, o sea, el número 2 de Susana Villarán, junto con Luis Valer, el regidor, en la reunión de transportistas han ofrecido que las licitaciones se van a amañar, así como lo escuchan, que las licitaciones se van a amañar para que los transportistas que estén con Susana Villarán ganen las licitaciones. O sea, corrupción absoluta. ¿Pero cuándo nos enteramos de eso? Cuando recién se aprueba la revocatoria. Antes de la revocatoria, la señora Susana Villarán era lo máximo, tratada como la niña bonita por todos los diarios, salvo alguno. De tal manera que, como he dicho en mi programa radial, y ahí están los videos en las redes, Jaime del Castillo y el programa Yo Te Opino está totalmente de acuerdo con la revocatoria. Porque la señora Susana Villarán deviene en inepta e incompetente. No ha hecho nada en Lima. En la avenida Bancay, como tú lo habrás visto, José, lo que ha puesto es simple y llanamente sereno en toda la avenida Bancay, ¿no? Guachimanes, ¿no? Y que controlan que el ómnibus no se pare en tal sitio. Exactamente, ¿no? Creo que tú le pusiste Pigüicho, me parece, aquí en Lima, estuvimos, me acuerdo bien, José Villaseca, le pusiste ese nombre Pigüicho por su color amarillito con azul, ¿no? Pajarito Pigüicho, que simple y llanamente controlan que y cuando se van los señores, cuando se van los serenos, o cuando se ponen a enamorar a las chicas, o cuando se ponen a manguear, entre comillas, prácticamente el desorden, el transporte en la avenida Bancay es absoluto. En las demás arterias principales de Lima, como tú lo has verificado, José, es lo mismo. La invasión, la sobreinvasión de, creo que habrán unos 50 millones de taxis en Lima, es terrible. Y nadie lo soluciona. Los taxistas ahora están haciendo cola en el Cetame, pero esa cola no implica solución, no están solucionando nada. O sea, la señora Susana Villarán merece ser revocada porque la capital del Perú, Lima Metropolitana, no es solamente de los limeños, es de todo el Perú. Y al paiteño le interesa mucho que Lima sea progrese, que hayan grandes obras, porque Lima es el reflejo de lo que tiene que suceder en el Perú. Pero con Susana Villarán nos hemos atrasado. Ayer, en el colmo de la incoherencia, Susana Villarán ha ido a inaugurar escaleras igualitas a las que hacía el señor
Castañeda Lorcio. O sea, critica a Castañeda Lorcio, pero hace lo mismo que Castañeda Lorcio. Oiga, sería largo y de repente cansarlos, estimado José Villaseca, pero con respecto a tu pregunta, estamos de acuerdo nosotros con la revocatoria y vamos a firmar por el sí, a pesar de opiniones que dicen que no, que hay que apoyar a Susana Villarán, porque es de izquierda. Esa señora no, de izquierda no tiene nada, y la partidocracia mafiosa que nos engaña viene a hacer lo mismo. Sea de izquierda, de derecha o de centro, la partidocracia mafiosa es la que tiene a nuestro pueblo en pobreza, en ignorancia, y creo que esto ya tiene que acabar, mi estimado José. Correcto, José Villaseca, bendiciones para ti y para tu digna familia y para todos tus radio oyentes. Muchas gracias por ese gesto y siempre a tu disposición, y como siempre estaremos coordinando estrechamente. Un fuerte abrazo, muchas gracias.